Muy buena gente, hoy tenemos simulacro diferente, porque realmente aquí tenemos ya a una conductora, ¿vale? Hoy tenemos aquí a Lara. Hola. Hola, ¿qué tal? A Lara Fructuoso, para la gente que no la conoce, para la gente que sí que la conoce, la conocéis por ese nombre. Y nada, hoy venimos a hacer una pruebecilla, porque tú ya tienes el permiso 8 meses. Sí, 8 meses. ¿Verdad? Ya somos eres una conductora hecha y derecha. Y hoy venimos a ponernos uno. Bueno, bueno, más o menos, bueno, ¿no? Sí, sí. Digamos que ya vas conduciendo sola, ¿no? Que sí. Es de lo que se trata. Vale, entonces la idea es hacer una prueba, pues a ver si pudieras volver a probar el examen o a ver cómo lo llevas después de esos 8 meses. Y luego, pues eso, valorarte como conductora, pues cómo hacer las cosas hoy en día y darte pues algunos consejos que yo creo que siempre nos vienen bien, ¿vale? Así que lo vamos a como a partir en varias partes. Y vale. Yo me gustaría también que Lara nos contaras o le contaras a la audiencia un poco tu experiencia cuando te sacaste el permiso. Vale, para el teórico, súper bien, súper rápido, aprobé a la primera y con un fallo, bien, iba con los nervios y tal, pero bueno, bien. Y después ya lo malo fue con las prácticas, aunque yo hice prácticas y teoría al mismo tiempo, o sea, yo estaba preparándome para el teórico y haciendo prácticas al mismo tiempo, para hacerlo más rápido. Y nada, a pesar de eso, pues suspendí 2 veces, aprobé la tercera. Bueno, tercera la vencida, ¿no? Sí. De hecho, ese es el título de la filosofía Twitch, o sea, hice la reacción y se llama la tercera la vencida. Claro, claro, aprovechando. No, pero bueno, que es como lo que te comentaba antes, al final conducir para la DGT o para los examinadores es más complicado de conducir en la vida real, tú mismo, a tu bola, no que lo haces todo bien, de tantas no te saltas cosas, stops, ¿no? Pero claro. Sí que es verdad que, pues yo qué sé, cosas que para la examinadora hay que hacer, pues cuando vas tú solo, no lo haces. Claro, que si tardas un poquito en salir de una ruleta, pues te da claro, igual, da pero igual. Un examen te estás jugando y ahí. Estás pensando, hoy si tardo más y tal, yo por ejemplo que escuché al examinador cómo soplaba, era como, guay, ya la estoy cagando, eso falta, y al final eso aumenta en los nervios y sí, al final suspendes. Totalmente, totalmente, ¿verdad? La presión que uno lleva sin saber si lo está haciendo bien o mal, porque nadie te informa de nada, ¿no? Estás todo el mundo claro, en silencio en día del examen. Tener siempre al profesor. Claro. Y luego ya, nada, eso, cuando aprobé súper bien, tenía faltas que yo como que en las primeras veces que no entendía o que a lo mejor no me había dado cuenta o cosas que no me pasaban en las prácticas, porque siempre es eso. Y si le pudiese dar un consejo a la gente claro, que se va a examinar, coméntales, o que se está preparando, es que por mucho que suspendas, no te sientas insuficiente. Porque yo era algo que lo tenía súper presente siempre, venga, por mucho que suspenda, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Correcto. Porque al final no depende de ti, sobre todo para el práctico. Entonces, da igual, si suspendes al final lo vas a tener, jode mucho por el dinero, por las tasas, normal, los, si ahí es lo que duele todo, un poquito esa presión. Claro, pero realmente vas a seguir, o sea, al llegar a un día en el que lo tengas, no te rindas, sigue, si has hecho práctica, ya llegas a hacer exámenes por algo. Siempre llega. Y yo también quería preguntarte por tu experiencia durante un poco estos 8 meses, es decir, oye, pues, ¿cómo ha sido un poco el proceso de empezar a conducir sola o cómo ha sido un poquito, no? Vale, el problema que yo tuve es que cuando me saqué el carnet estuve sin conducir hasta que me dieron el coche, que fueron a lo mejor 3 meses. Vale. Y claro, de tenerlo todo tan fresquito, al final pasan 3 meses sin conducir al de mi padre de vez en cuando me venía de Elche, pero siempre era con él. Entonces claro, al final me acostumbraba al profesor, más luego mi padre, y al final cuando no cogí de el coche yo, claro, cuando cogí yo el coche fue como, o sea, el mío, fue como, hostia, espérate, o sea, fue llegar al coche y yo no había pensado hasta que estaba en el coche lo que era conducir sola. Claro. Porque era algo no que habías no... mentalizado. Claro, aún, ¿no? Y de repente, claro, pues una ansiedad que flipas, todo fatal, y lo he tratado con la psicóloga y todo. Vaya. Y lo estoy compartiendo para porque, que veas, no, perfecto, lo importante es que no lo has dejado correr, que hay gente claro, que a veces claro, tiene no algún problema progresivo cuando se saca el permiso. Y, sí, y lo deja correr y no vuelve a conducir. Cuando no, hay que hayas no, cogido no, esa actitud de decir, oye, ¿qué necesito? Oye, ir al psicólogo. Si pudiese recomendar algo también sería, claro, cuando te saques el carnet, sí, sigue sí, conduciendo. Sí. O sea, ese mismo correcto, día vete, al día siguiente sí, vete, sí, sí, no, o sea, coge el coche. Igual que tú te has acostumbrado a ir con tu... Totalmente, ta cara, ta cara. Aunque tú te has acostumbrado a ir eso con tu padre, pues con tu pareja, con Joel aquí. Claro. Es volver a acostumbrarte, pero a ir sola. Una vez tú acostumbras al cuerpo a una cosa, lo vas a llevar de una manera natural. Pero, hay gente pero que si no, no rompe la barrera... Hay gente que no entiende el miedo de ir... Me han juzgado un montón, lo subí a TikTok, por ejemplo. Oye, claro, nadie habla de cuando te sacas el carnet y ya no tienes al profesor. Tal pero cual, eso no pasa, eso, pero tú en qué mundo vives. Y es como, vamos a ver, claro, pasa. Claro. Es igual de válido que tú no tengas miedo a que yo tenga miedo. O sea, totalmente, él, por ejemplo, no tuvo miedo cuando se claro, sacó el carnet. Claro, claro, él no iba es un solo, súper bien, pero yo pues me cuesta, me rayo a veces. Digo, hostia, si esto tiene dirección prohibida. Ya, sobre todo ya, con ya, eso ya, me da mucho miedo. Ya. No confío en nadie, en ningún conductor. O sea, eso, veo eso bueno, que la gente va muy loca. Eso es bueno. Y entonces tengo que tener más ojos, aparte de los míos propios, sí, para acá. Es como... Hasta que, como siempre, pues no, ya empieza a naturalizarlo
todo y ya empiezas a ir solica por el mundo. Pero sí, pues todo el mundo tenemos nuestro proceso, que es el tema. Claro. Pues nada, vamos a darle a la prueba. Es bueno que tener un poquito esa experiencia en cuenta, pues hay mucha gente que le puede pasar o tener esas complicaciones. No pasa nada, ¿sabes? Solo que al final todo llega, por eso es ser constantes. Pues nada, vamos a ver aquí a Lara cómo lleva el coche después de 8 meses. Intentaremos no ser muy críticos. No, de verdad, tómatelo como algo ameno, que hemos dado una vueltecilla. Sí, como un día que llevas tú el coche sola, pues es lo mismo. Coche que a lo mejor que no conoces, pero... Voy a llevar a mis amigos a algún restaurante y ya está. Claro, por ejemplo, yo soy como tu GPS, ¿vale? Simplemente. Vale, pues nada, vamos a preparar las cámaras y le damos caña, ¿vale? Vale. Venga, vamos al lío. Pues vamos ahí. Vale, ¿qué hago? ¿Autónoma o me guías? Sí, yo te guío. Sí, vale. Yo te guío, no te preocupes. Es que odio esta salida, es que no me gusta, pero bueno. Casi mejor este lado que el otro, ¿eh? Prefiero por arriba. Salir al stop, ¿no? Sí, porque se pierde más tiempo. Eso sí. Pero bueno, hoy vamos a hacer unos 20-25 minutitos, algo tranquilito. Vale. Venga, pues nos incorporamos a la circulación. Y luego la manía también de la mano en el cambio de marcha. Vale. Que todo sea eso, por eso no te preocupes, ¿vale? Tú ve conduciendo natural, vamos a girar a la derecha, ¿vale? En esta primera. Tú conduces lo más natural que puedas. Y tú, como lo tienes todo reciente, el tema estos, el tema, bueno, pues cómo se nos piden que circulemos, pero sobre todo lo que yo priorizo es la seguridad en un conductor. Cuando me monto con alguien que no me he montado nunca, como es este caso, priorizo que me lleve seguro, que yo me sienta seguro. Y eso es lo principal que hay que llevar loco en una prueba. Guau, cómo se nota que es diésel. Claro. Guau, lo noto un montón, si le pones en este, por ejemplo, le pones tercera a la velocidad que se le ha puesto, el coche va lanzado. Necesitan... Perdón. Ir también un poquito más. Otra cosa, vamos aquí a la izquierda, ¿vale? Vale. Otra cosa que hago es esto, que llego un punto muerto, siempre. Ah, vale. Los últimos 2 o 3 métricos. Sí. Tampoco pasa. Muy buena gente. Punto muerto. Vamos a ver cómo lo hace Lara. Sí. Después de 8 meses, muerto, con su L. Ah, vamos a ver cómo hace aquí un simulacro. Vemos que va haciendo ya el segundo stop, detiene por completo. Lo que te decía, una cosa es poner punto muerto y salimos perfectamente. Te faltan 20 metros para parar. Y otra cosa es un par de metritos. No pasa nada, ¿vale? Está bien. No, en un examen te pueden decir... Pero porque es que no reduzco con las marchas, reduzco piso embrague y... Vale. Yo te voy viendo cómo lo vas haciendo y luego freno, te digo cositas, claro, ¿vale? Veamos aquí dirección Elche. Vale. Vamos aquí a Glorieta, que Lara va metiendo un poquito de freno y embrague, valorando lo que le viene por su izquierda. Viene una motillo y es importante entrar siempre cuando se pueda, ¿vale? Buena entrada aquí. Y vamos en dirección. Me vais a apuntar Elche. Mi caso, ¿eh? Yo... Bueno, ya apuntas no bueno. Me parece que ya tiene una falta. No, bueno, una cosita para que luego para puntualizarla, simplemente vale. Eso, para que la gente también cuando lo vea, pues sepa un poco por qué. Vale. Apuntarlo todo, gente, lo bueno y narrando el simulacro y lo malo, ¿no? Comentado. Bueno, estamos aquí ahora en carretera, vamos a ver cómo Lara llevando un poquito de alegría al coche. Venga, pues nosotros seguimos de frente por ahora, sin complicaciones. Importante, cuando estamos en carretera, coger la velocidad, adaptarnos lo antes posible. Distan un poquito, o sea, no son exactamente iguales los cambios de marchas. Y también depende a veces el motor incluso que la quinta ya. Que luego comento. Lo noto un montón, sobre todo también el cambio de marcha es como más duro que el mío. Sí. Pero es más fácil, me resulta más fácil. Sí, como está más se marca más el cambio, sí. Bueno, vamos aquí que tenemos una situación que Lara debe bueno, de resolver. Ser. Sí, sí. Correcto. Fijaos, tenemos un ciclista ahí a lo lejos que ya la ha visto con mucha antelación y ya se ha cambiado, es importante, lo antes posible para no echarnos encima del ciclista. Vale. Todo dirección hecha. Y recordad que cuando tenéis más de un carril para vuestro sentido, el desplazamiento debe ser completo. Nos tengo que cambiar de carril completamente. Él ha hecho bastante bien, Lara. Aparte, sanciona con 6 puntos de permiso el no hacerlo de esta manera, ¿eh? Así que para los que ya tenéis el permiso, cuidado. Y a los que no lo tenéis, pues también, porque de eso se trata, ¿no? Que lo consigamos. Bueno, aquí Lara va metiendo freno, llevamos en tercera marcha y va bajando velocidad al coche. Para seguir dirección Elche, incluso baja a segunda. Porque ahí los cambios, vale, parece que los domina bastante bien, va bastante suelta. Porque tú eres de Elche, ¿no? Sí. Vale. Solo que vivís en Alicante. Sí. Vale. Joel detrás, ¿eh? También presente. Como vivía aquí, era como que me transmitía más confianza. Sí, vale la pena. Y Alicante es un poco más locurilla, ¿eh? Las plazas partidas y sí, el callejeo de allí es un poco feo. Llegamos aquí a una incorporación, Lara debe de controlar, fijaos que ya está mirando un poquito los espejos. Porque como las prácticas eran de Elche, ¡fua! Claro, totalmente. La gente que es de aquí ya le viene... Y la entrada sin problema, ¿eh? Sin problema, tiene buena distancia. Le saca un partido brutal. Bueno, en la siguiente glorieta vamos a la tercera salida. Vale. Me animando la tercera salida, siempre con bastante antelación. ¿Vas a meter por donde suspendí? No.
Hombre, sería una manera de sacarnos ahí de... Esa traumita, ¿no? Claro, la espinita, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad, pero bueno, tampoco te voy a hacer sufrir en ese sitio. Bueno, que va metiendo freno, reducción bastante bien, zona. Porque ha ido frenando sin pisar el embrague y luego ya ha ido reduciendo a segunda marcha. Lo importante es que lo que es la bajada de velocidad la hagamos sin pisar embrague. Con lo cual eso está correcto y no hemos perdido buenas costumbres. Y entramos, hemos tenido que aminorar incluso a primera marcha, ha estado correcto, cedemos el paso, entramos a las glorietas sin detenernos si puede ser. Aquí importante, ¿eh? En las glorietas... Mirad mucho el espejo izquierdo, gente. Fijaos que Lara tiene la mano en el intermitente por si tuviera que poner el izquierdo. Lo que te quería decir antes. Has puesto la mano como dices, lo voy a poner, pero no, ¿verdad? Sí, sí. El intermitente, ¿verdad? Tal cual, sí, tal cual. Sí, te he visto sí. El gesto, pues has dicho, no, voy a esperar que no tengo a nadie en la izquierda. Te he visto mirar muy bien ahí el espejo. Entonces, si no tenemos a nadie en la izquierda, no lo ponemos. Oye, que tengo un coche ahí que me hace dudar lo más mínimo, pum, meto intermitente izquierdo y no me complico la vida. Y más en esta zona de glorietas. Alicante apenas tiene, pero el che es una locura. Sí. Sí. Bueno, aquí fijaos, tenemos un vehículo dirección Avenida de la Libertad. Que se querría incorporar. Aquí Lara, si le deja pasar, estaría bien hecho, ¿vale? Porque en la medida de lo posible, y en este caso es bastante posible, debemos de facilitar. O sea que muy bien aquí. El otro coche, al estar nosotros detenidos, ya entiende que le estamos dejando paso. Sí, los diésel salen sobrados. Si ya le tocas un poquito de acelerador, ya... Y cuidado aquí, que nos quedamos en medio de un paso de peatones... Y corremos un riesgo innecesario al quedarnos aquí en medio. Bueno, hemos tenido un poquito de suerte que sigue verde, en verde. Claro, el problema hubiera sido hay que quedarse de amarillo para rojo. Vale, entonces se queda en nada, porque realmente no ha pasado nada. Pero si te hubiera cambiado amarillo para rojo, claro, imagínate que el uno no lo ve, se come el rojo. Claro. O lo ves, pero te comes el quedarte en medio y te viene un peatón o lo que sea. Eso habría sido quedarse detrás, o sea, antes del paso de cebra. Eso ¿no? es, cuando hay cola. Hasta que el otro se hubiese ido. Eso más... es. Cuando hay cola de coche, hay que tener pendientes esas cosillas. Es decir, me puedo quedar en medio, no sé cuánto va a avanzar la cola, entonces me dejo siempre. Por ejemplo, aquí. Claro, me queda un hueco, ¿ves? Ese se comería la misma panete, un peatón, pues ahí te cuesta medio examen. La broma, pero bueno, así la gente también ve un poquito. Vale, muy importante eso, siempre que preveamos quedarnos en una intersección, un paso de peatones, paso de ciclista, siempre nos vamos a quedar un poquito atrás, hasta que no veamos espacio en el otro lado, y fue la esperamos, ¿no? Se le acabó el examen, que apenas tenía medio metro metido el coche, pero... Pero lo tenía. Sí. Y esto bueno, cuando hablamos aquí en la glorieta... El gris no existe. Vamos a ver... Si Lara puede entrar, siempre con seguridad... Que no molestemos, se puede entrar viniendo gente, se puede, pero siempre que no molestemos, no hagamos frenar a otro vehículo, ¿vale? Así que tenemos que calcular bien la velocidad a la que nosotros salimos, la velocidad a la que viene. La presión... Ya es que ya podría haber podido. Como parece aquí podemos salir bastante bien, importante apretarle un poquito al coche en la salida. Aquí, cuidado, tenemos peatón, Lara lo ve perfectamente. Y detenemos. Siempre fijaos cuando salís de una intersección, hacéis bien, un giro. De frente, ¿vale? Fijaos que siempre puede haber algo, ya sea un peatón, ya sea un obstáculo de doble fila. Siempre cuidado. Va la cosa bien. O ten cuidado que tal. Para que uno se relajase. Claro, o te dijera, ve con cuidado que vamos ahí justicos, por lo menos te mueren las pilas, claro. ¿Sabes? Claro. O el examen sigue en pie, o yo que sé, algo así. Estaría bien. Sí. Por lo menos, yo que sea, media prueba. Es decir, la prueba sigue en pie, siga usted ahí atento, no sé cuánto, y tú, te llenas de energía de la hostia, ¿sabes? Claro. Es verdad. Estaría bien, ¿eh? Ese chute de energía en medio del examen. Pero la verdad que no nos van a decir nada hasta que no termine la prueba, ¿no? La manera de poner segunda, yo antes, en vez de hacer hacia abajo, el gesto completo, hacía como, me la ponía en medio y luego bajaba. Claro, ahí se pierde mucho tiempo. O sea, lo hacía de una forma súper rara y me di cuenta el otro día, después de 8 meses. De primera a segunda, directa. Coño, que... Perdón. No, te lo decía por lo otro. No, yo lo he dicho por la palabrota. Las cosas del directo, gente. Bueno, está claro que siempre seguimos aprendiendo. Pasan 8 meses, seguimos aprendiendo. Pasan años, seguimos aprendiendo. Yo, sinceramente, yo cuando llevo el coche... Siempre pasan cosas que nos vienen muy bien. Porque ya me lo comentó el jefe de mecánicos de la SEAT. Dice, un coche, un 2000, un diésel... Como lo lleves en tercera a 1300 revoluciones, te estás cargando el motor. Te lo estás cargando, dice que lo... Y es verdad. Vale, ya sé lo que has apuntado antes. He ido en tercera por la parte esa. No. Otra cosa. Es un detalle, ni siquiera es una falta. Ah, vale. Ni siquiera es una falta, es un detallito.
Es que estoy intrigada. Sí, para que luego la gente lo tenga claro. Vale, ojito con las distracciones, gente. Está Lara más pensando en qué ha fallado que quizá lo que nos pueda venir, ¿eh? Vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos. Para que la gente sea falta o no, pero a lo mejor es un consejo porque quizá podría, pues como lo del paso de peatones. No ha pasado nada al final, pero claro, podría haber pasado. Evitar, claro, sí. Para que sepan, ten cuidado aquí que te podría haber pasado. Entonces, es algo similar. Vale, quiero que os des cuenta que vais pensando en cuando la mente se nos va un poquito del coche. Y yo he girado muy rápido. Cuando la mente se nos va un poquito del coche, que pueden pasar cosas. Vale. Porque es cuando empezamos a perder la concentración. O si me pone falta el examinador. O a ver cuánto me queda. Es importante no salir del ser consciente durante la prueba. Hay que ser consciente todo el rato. Aquí le ha dicho que es falta. Pero sí. Era por la continuidad de aquí. Claro. En los pasos de peatón, en semáforos, siempre hay una línea continua. Hay otra cosa que hago, por ejemplo, es... esto me es recto, o sea, claro, me ha hecho izquierda, pero... Está bien, está bien. ¿Sí? Está bien. Ah, vale. Claro, ya, tú has hecho el cambio de dirección sí, no, completo. Sí, claro. Eso es. O sea, está bueno. Perfecto, ¿eh? Bueno, llegamos a un punto de callejeo, vamos a ver cómo lo lleva Lara. Porque la una vez es cuando empieza a pensar en otras cosas que no es estar conduciendo, como tú ahora estás calentando el tarro a ver qué falta podía haber sido, te puedes desconcentrar. Entonces hay que llevar no hay que perder el hilo, que nada nos desconcentre. No, pero es que la sensación... Fijaos, peatón por la izquierda, con el carrito, Laura no está pendiente, ojito, tenemos falta deficiente, porque no está pendiente de la circulación, está pendiente de cosas un poquito más superfluas, ¿no? No sé que tengo 6 cámaras apuntándome ahora mismo, sigo recto, ¿no? Sí, seguimos de frente. Vale, lo he hecho mal, lo sé. La primera falta de siempre. No te preocupes, Lara. No te preocupes. Debería haberme parado allí, pero bueno. Correcto, debería haber aminorado un poquito antes del cruce. Por suerte no vino nadie, pero es verdad que hay que aminorar y dejar pasar a la señora sin meternos en la intersección por seguridad. Una vez ya lo he hecho, pero... Sí, yo digo, es súper importante el estar centrado. Cuando el alumno, ya digo, empieza, la cabeza la saca del cuerpo, es cuando ya todo se lía. A mí me pasaba sobre todo en los exámenes, cuando sabía que había hecho una falta, estaba todo el rato... ¿Será la primera? Me han puesto otra. He suspendido ya y no lo sé. Sí. Claro, porque a veces. Y me comía la siguiente solo por estar pensando. Sí, tal cual. Son buenas lecciones, escuchar porque son buenas lecciones de cosas. La cabeza de problemas reales que ocurren en las prácticas. ¿De dónde estoy llegando? Para poder hacer una buena valoración del sitio al que llegas. Claro. Vamos a girar a la derecha cuando puedas. Vale. Bueno, seguimos callejeando. Tenemos ahí peatones. Ahora sí paramos. Sí paramos. Pasa, no, digo, no. Falta. Estaba tocando la cámara. No. Por calcular un poquito. Bueno, le he mandado giro a la derecha. A ver si Lara está atenta y hacemos el giro. Parece que sí, ponemos intermitente con bastante antelación. Ojito, peatones al doblar. Está atenta y Lara. Estamos, ya sabéis que tenemos medio examen por ahora, tenemos ya menos margen. No quedarse hablando, ¿sabes? Ya lo sé. Su intermitente, ¿no? Diciendo, claro. ¿Qué pasó, eh? Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Porque lo que tengan preferencia absoluta es casi un riesgo para ellos. Yo a veces también lo veo así. O sea, que el peatón pueda pasar libremente, es él el que sufre el golpe. O sea, que también deberían dejar un poquito, asegurarse un poco mejor. ¿Ves? Ya. Bueno, aquí valoramos que tenemos ceda al paso. Y vamos a ver, parece que Lara está ahí fijándose. Fijaos que ha minorado primera. Ha controlado que no le viniera a nadie y ya salimos. Siempre buscando la fluidez. Y dentro de la seguridad, la fluidez. A veces el examen pues, nos deja ir circulando de frente. Vayamos haciendo cruces, va viendo un poquito las distancias, velocidad que llevamos. Va viendo ahí. Otro cede al paso. Lara lleva metiendo freno. ¿Qué hago? Embrague. Sí, y ya, primera, ya. Vale, muy bien aquí el gesto. Tenemos peatón en la derecha. Y el freno de este coche también noto que es como más brusco que el mío, porque tengo como que pisarle más. Un poquito más, ¿no? Ya, claro, que cada coche cambian detallitos. Bueno, valoramos, tenemos la ceda al paso, no se nos olvide. Te haces enseguida con él. Parece que podemos salir sin problemas. Bueno, mantenemos por ahora el simulacro en pie, con ese deficiente. Sí. ¿Le podemos llevar el deficiente del despiste? Claro, te dices, imagínate si fuese... Y esto es un tanque, un diésel es un tractor, son motores mucho más bruscos. Pero ayudan bastante las clases. Vamos a girar a la izquierda. Cambiamos de dirección a la izquierda. Bueno, ya tenemos intermitente puesto. Ahora ya se sale solito la jugada. Una pendiente un poquito más sencillo.
Yo preferiría enseñar con un gasolina, porque luego... Pero luego más fácil adaptarse un diésel. Sí, sí, claro, sí, sí. Claro, es que totalmente. A mí también me costó el mío, o sea, entre que llevaba mucho tiempo sin conducir, más meterme en un gasolina. Fue claro, como, y la gente no lo entendía, porque al ser nuevo no se nota, tiene la ayuda. Ya, pero es que sí, la ayuda no siempre ayudas, es pero, activa, ¿eh? Claro, claro. O sea, la ayuda no siempre está... Hay que meter un poquito de acelerador, a lo mejor un puntito. Pero nada. Claro, un pelín de nada. Sí, así sale. También sale solo. Claro, es que hoy en día les ponen como una ayuda como para que se revolucione un poquito solo para que salga y el embrague no sufra y se cale menos y todo eso. Pero coges un gasolina de que tenga 15 años y de locos. Eso. Coge uno y madre mía. Exacto. Tenía un pendiente, tuve que hacerlo de freno de mano. Claro. Como no tiene tampoco el estar de esto. Claro, claro, no tiene ningún tipo de ayuda. Y lo de freno de mano es clave. Yo con mi coche de gasolina que tenía antiguo, era una complicada tirar de freno de mano. Sí, sí, porque si tiras de juego no, y el embrague sufre un montón, ¿eh? Como hagas el juego, dejarlo caer y embrague acelerador, el embrague se te quema. Sí, lo quemas un poquito. A ver, freno de mano ahí. Sí, es verdad que un coche actual nos ayuda mucho. Un coche de 15, 20 añitos, al pasar de coche a autoescuela, que son coches bastante modernos, la adaptación nos va a costar un poquito de más. Eso es normal y hay que asumirlo. Bueno, y a partir de ahora giramos al izquierda. Son unos meses luego de aprendizaje. Bueno, ¿no? Este siguiente no, en el semáforo, la siguiente, en la posterior, ¿vale? ¿Cómo? O sea, en esta no. En esta no giramos. Ah, vale, en esta no. En la siguiente, eso es. No me acordaba de esta. Ya, bueno, bueno, le mandado giro a la izquierda, siempre atento a los peatones. Fijaos que ya va, cuando se acerca a los pasos de peatones, metiendo un poquito el freno, va en guardia por si acaso. O sea, es importante siempre adelantarnos un poquito a la jugada. Si luego hay que detenernos, ya estamos preparados. Ojito aquí, vale, está atenta, muy bien, muy bien. Ya. Y él me dice que es muy peligroso. Es que depende de aquí, con vuestro coche es cero necesario. O sea, un gasolina. Van muy despacito a ralentí. Tienen unos ralentí un poquito más bajito. Entonces, girar con embrague en gasolina no es muy necesario. No sé que sea algo muy, muy, muy complicado. Ya, bueno, es que es una curva súper estrecha. Tengo que bajar a primera incluso. Pero por lo general no te va a hacer falta. En los diésel depende del que lleves. En este a veces hace falta. Porque es un 2000. Tengo una duda todo el tiempo. No sé si estoy yendo por el carril que me toca o debería estar en ese. Ese es solamente bici, ¿no? Solo bici. Cuando es verde, está solo bien. Bici. Está bien hecho, gente. Está bien hecho. Esta es una calle que a veces si hubiéramos circulado por ahí hubiera sido falta eliminatoria. Que está bien hecho, está bien hecho. Vale, vale. Ojalá se pueda preguntar al examinador, pero. O sea, usted verá. Sí. Algo me decía que lo estaba haciendo bien. Sí, sí, está bien, está bien. Pero es que eso depende entonces del coche que lleves, también a veces de la habilidad del conductor. También hace mucho. Giramos a la derecha. Vamos a girar a la derecha. Vamos a la derecha. Lara va acelerando un poquito. Vamos en segunda marcha. Fijaos que está el marcador, la marcha también incluida. Y Lara va frenando un poquito. Parece que no tenemos peatones al doblar. Vale, cosa que sí nos hemos encontrado en otros giros. Por eso hay que estar atentos. Sí, sí, sí. Nunca sabéis qué vais a encontrar cuando giréis. Se lanza un poquito. Sí. Es que el ralentí de este coche. Y Lara frena un poquito por el paso de peatones. Yo con el diésel que llevaba a tu escuela antes era. Muy bien, 15. Aquí ese peatón. Sí, sí, tengo un margen de la que estaba un poco despistado. Pero en este, como sea una curvita un poquito cerrada, como tires solo de freno, tiende a ahogarse y acelerarse. Sí. Esa es la complicación. Entonces, a veces para uno es complicado saber cuándo meto embrague, cuándo no meto embrague, cuándo pongo primera. Eso es complicado, no es fácil, ¿verdad? Entonces, cuando el coche se le lanza, ya vienen los agobios y ya frena fuerte y se le escapa un poquito. Ahí está la movida. Sí. O sea, el labor de las clases, de profesor y tal. Pero coger esa habilidad, no, de verdad que no es sencillo, ¿eh? Entonces, no es fácil, de verdad, ¿eh? Cuando cogerle el tema del embrague en curva un poquito para desconectar un poco, para poder frenar un poco más, ¿verdad? Y luego ya apurar y que luego pueda salir el correcto, correcto. Sí, hay veces que se juega con freno embrague en segunda, ¿verdad? Pero solo un poquito. Si ya bajas mucho, mejor primera para que no sufra el embrague. Claro, si ya hay que sostener mucho tiempo el embrague para sacarlo en segunda, no vale la pena porque el embrague está sufriendo. Primera, acoplas enseguida y no desgastas. Muy bien. Bueno, Joel, que lo tenemos ahí detrás, es la pareja de, bueno, de Lara. Bueno, te propongo un estacionamiento. Y también hará su simulacro, ¿eh? Ojo, Joel, que queda retado ahí para hacer un simulacro y veré para demostrar también, porque él tiene también 8 meses de permiso. Sí. En el examen tendrá que demostrar cómo lleva el coche. No, lo voy a hacer como toca. Hay que ser listo en el examen. Si me piden en estacionamiento grande... Habría hecho así directamente. Claro, claro. ¿Esta la marcha atrás es? Es chafando hacia abajo y como primero. Ah, vale. Eso es. Vamos a ver cómo aparca, Lara. Vamos a ver cómo aparca. Es con gatillo. Claro, las medidas... Bueno, es que la medida en este marca. Más o menos, más o menos. Es que ha doblado todo hacia el lado derecho, hacia lo que está aparcada. Y ha esperado a que dejen de pasar un poquito los coches, ¿no? Voy a intentar utilizar los retrovisores, ¿eh?
Lo primero que hago es mirar a la cámara. Tanto bola. Es que me ha hecho gracia porque he dicho, voy a intentar utilizar los retrovisores y justo miro a la cámara. Lo estoy haciendo fatal. Aprovechalo. Bueno, claro, sí. Tienes 2 minutos, ¿eh? O sea, que te sobra. No hay... Sí. Bueno, fatal tampoco lo estoy haciendo. Bueno, parece que le está entrando bastante bien para hacerlo a ojo, gente. Sitio grande, pero lo está haciendo sin referencias, con lo cual está muy bien. Bueno, es que si me voy a hacer de detrás, ¿sería falta o algo? No, no. El tema es cuando termine, cuando me digas, ¿ya ha terminado? Claro. Ahí ya valoramos. Bueno, una vez lo metido dentro, ya lo tendríamos. Atamos, está bastante bien, gente. Habría faltado aproximarlo a alguno de los dos coches. Sí, ¿verdad? Sí, claro, deja un poquito es ahí. Es que estaba, sentía que si me iba más para atrás, el volante, o sea, como que me iba a comer bordillo, pues y he dicho, prefiero asegurarme. Sí, exacto, poquito, exacto. Sí, si hubiera sido recta, le hubieras, sí, como dice yo, le hubieras tirado un poquito para adelante y lo tenía. Eso a lo mejor sería una faltita leve en la próxima, ¿vale? Pero metido está, y lo has metido a ojo, que está bastante bien, sí. ¿Vale? O sea, que controla la técnica de ir quitando, ir poniendo, Se nota que lo has practicado, ¿vale? Que hay gente que a veces se saca el carnet y no practica el estacionamiento y siempre busca sitios de entrar de morro y a correr. Así que está bien, está bien. No te niego que hay muchas veces que lo he evitado. A lo mejor he visto un aparcamiento y he dicho... Ya. No, sobre todo cuando... Porque, o sea, porque ves que viene gente detrás. Sí, claro. Cuando son así de dos carriles me da igual, porque digo... Que esperen, pues caso, o no esperan directamente, de la es que gente me pueden que adelantar. Porque pero lo cuando tengo aire... un carril lo paso, sí que lo paso mal y prefiero... Ya. Buscar un aparcamiento grande cuando te un carril nada más. Bueno, yo pasaré de la gente y practica y si te pitan, que se aguante. Un poquito. Correcto, correcto. Pues nada, incorpórate, vamos allá. Ah, que no he terminado. Que vamos atrás. ¡Ojo! ¡Pesado! No hemos terminado aún, ¿eh? No hemos terminado. Estamos aquí. Alex, tú hubieras sido una faltita leve por no aprovechar más del Ecuador, pero. Que no la apunté, tuve ahí un error en la edición, no la apunté, pero hubiera sido una faltita leve, ¿vale? El no aproximar el vehículo al otro coche. ¿Al de adelante o al de atrás? Al que quisiéramos, ¿no? Bueno, valoramos aquí la glorieta. Lara se pensaba que había terminado. Y, sorpresa, aún nos queda un poquito de simulacro, ¿eh? Hay que volver a ponerse un poco en guardia. Ojito aquí, peatón. Vale, peatón. No pase nadie en toda la mañana. Pero... peatón nos hace el saludito. Es lo que tiene los exámenes, sí, ¿verdad? Claro. Que no siempre... Bueno, ya ponemos nuestra segunda y vamos de frente, gente. Nos queda, hay que regresar a tráfico, hay que regresar al punto de partida. Al menos del principio, por si acaso, me decía conducción autónoma al principio. Claro, sí. Y algo que se practica. Esa peatona por ahí en medio, había ojo. Un semáforo que siempre estaba en ámbar, siempre. Vale. Y me dijo mi profesor, cuando sea el examen, míralo bien, porque va a dar la casualidad de que esté en rojo. Claro. O sea, es un semáforo que siempre estaba en ámbar. Pero de repente se pone fijo amarillo y rojo. Claro, de vez en cuando. A lo mejor son de esos de botón, sí, ¿verdad? Puede ser. Y justo el día del examen estaba en rojo. Fíjate, por eso nunca hay que confiarse. Siempre están amarillos, siempre. Tío, menos hoy. Se confían. Sí, totalmente. Vamos a ir en esa cuestecilla a la derecha, ¿vale? Vale. Para luego incorporarnos y ya voy a ir para atrás. Bueno, me mando a ir a la derecha. Vamos. Vamos a ver. Entramos a la derecha. Ojito el intermitente, ahí se nos fue, sí, ¿eh? A veces estamos incorporando, a ver, girando a la derecha. Claro, nos ha fallado. Depende, si hay colas, otra historia. Claro, vale. Y ahora, si puedes, nos incorporamos aquí a la principal. Tenemos un poquito de prisa, carril muy corto. Parece que puede entrar. Un poquito de prisa. Un poco... cortito. Sí. Sí. Eso te ha recalcado, si puedes. Sí. Sí, hemos ido rapidillo. Exacto. Hemos ido rapidillo. No ha venido nadie. Tú tendrías que ser examinado, ¿verdad? La gente lo agradecería. Sí, a lo mejor eso es para tirarlo en segunda. ¿Por qué? Porque el coche va un poquito mal. ¿Has visto cómo el coche se te acelera bastante? Sí. No ha pasado nada. Aquí cambia el sentido, ¿vale? Cuando vale. puedas, cambia el sentido. Bueno, cambiamos sentido de la marcha. Glorieta también con mucho tráfico. Pues eso, que a lo mejor para tirarlo en segunda, justito. Porque así, quieras o no, pues tienes 2 segundicos más de valorar. Pero que es fácil que a cualquiera le pide sorpresa, ¿eh? Sí. Ese sitio. Y hacemos un cambio de sentido, ¿vale? Es importante ahora ir controlando mucho el espejo izquierdo de las glorietas. Por si nos pudiera venir algún vehículo. Tengo todo el rato en las ganas de darle a... Ya te he visto, ¿eh? Pero bueno, has hecho bien en preguntarme antes. Para claro, tener es que eso, era, claro. Lo llevaba días pensando, digo, le tengo que preguntar. Pues mira, ahora ya puedes añadirlo, ¿eh? Claro. A tu conducción. El ponerlo o no ponerlo, cuando lo necesites. Sí. ¿Verdad? Así también te hace estar más pendiente. Porque el otro era, lo pongo ya, a lo mejor me preocupo. Sí. Claro, y a lo mejor ya no miro. Y lo interesante es que mires para decir si lo pongo o no, y así de paso estás controlando la situación. Claro. O sea, que eso yo creo es. Que es muchísimo eso mejor es. Así. Independiente izquierdo, una glorieta se pone bueno, de manera preventiva, pero si tenemos algún vehículo en la izquierda. Es que a lo mejor
mejor hay gente a la que sí que es verdad que le haces a lo mejor un simulacro y los intermitentes, pero gente que ya tenga el carnet, me refiero. Sí, claro. A mí era algo que no me preocupaba porque es que los intermitentes los pongo siempre. O sea, bueno, de verdad. Siempre, siempre va a ser que no, que nos hemos dejado uno por ahí, ¿no? Sí. Se nos ha olvidado uno. ¿En serio? Sí. ¿Qué dices? Ha sido justo cuando... En la subidita, ahí tenías que haberlo marcado. Porque realmente... ¿En serio? Claro, la vía principal sería hacia la izquierda. Y tú has tenido que atravesar unas líneas discontinuas para salir hacia la cuesta. Mm. Pero bueno, a ver, que es el único realmente. Dicen, vamos a poner aquí. Dicen, tengo puesto y no sé por qué. Que nunca digas nunca. Por aquí un borrón por un intermitente. Pero tampoco. Tampoco digas siempre. Bueno, ya tiramos a la derecha. Porque se puede fallar, claro que sí. Bueno, seguimos por ahora intermitente y la falta de la peatona o el peatón del despiste, ¿eh? Bueno, el simulacro por ahora sigue en pie, estamos circulando bastante bien, bastante seguridad. Desde ahí detrás, Joel, se muy ve todo cómodos, bien, ¿no? En el como coche. Examinador, ¿verdad? O sea, tú, si te pusieras la piel de un examinador, se ve todo, ¿a que se sí? Se ve muy bien, sí, sí. Claro. Excepto los pedales, de, se abusa del embrague y tal, pero claro, se siente. Pero se siente, tú lo has dicho. Y veis que estando ahí detrás no se escapa de tal y le podéis ver a los ojos al alumno. Lo que está mirando. Claro, si el examen está pendiente, lo ve todo. Pues es tan importante eso, que se nos vea mirar los espejos, se nos vea movernos. Demontemos un poco, lo que digo, no, es que no solo hay que ser conductor, un buen conductor, sino también parecerlo. Sí. O sea, hay que moverse en el coche. No mirar por mirar, pero es decir, estar pendiente cada, de lo que ocurre. Claro, cada cierto tiempo mirar un poquito. Lo que no cuesta nada y coges buenos hábitos, ese es el tema. Como he dicho, no solo hay que ser conductor, pero sino parecerlo de cara a la prueba de examen, ¿eh? Muy importante. Claro, porque yo mucha observación. Vais circulando por una carretera, ¿no? Y de repente te sale el morro de un coche. Si tú fueras controlado, sabes si puedes separarte o tienes que frenar, gracias a que controlas lo que está corriendo por detrás. Si no, vas un poco que pegas un frenazo y a lo mejor te pegan un golpe. Cuando a lo mejor la mejor opción era moverse rápido, gracias a tener todo controlado. Y puede marcar la diferencia antes de tener un accidente, ¿o no? Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando vamos en línea recta, que estamos como haciendo poco, pues oye, viste a 5 de contra pejo central, pues tener un poco control del entorno, no cuesta nada. Y una vez te acostumbras, es que cuesta cero. Igual que al principio, supongo que os costaría lo de, hostia, embrague, cambio, embrague, marcha, hostia, qué rollo. No sé qué. Y dices, sí, madre mía, luego qué agobio. Claro, y luego ya es pam, no lo piensas, no te cuesta nada. Cuando antes era un suplicio, ahora se ha convertido en una costumbre y algo que no cuesta nada. Pues eso es igual, ¿no? Exacto, cualquier hábito que uno todo nos satura. En su vida, una vez normalizamos todas esas situaciones, esas operaciones básicas, luego se hace de manera bueno, supernatural. Ahora, pues, ¿cómo vas a ir a la izquierda cuando puedas? Ya estamos aquí finalizando. Bueno, Lara parece que lo tiene aprobado. Nos falta muy poquito. Aprobar, no sé que haya simulacro, alguna movida. Es muy fuerte porque es como, sí, literalmente pasas de no ser conductor a ser conductor. Sí, en el momento en el que ves la nota es como, Dios. Y una liberación de verdad, te quitas un peso muy grande, de verdad. O el peso sí que me lo quité con el teórico, ahí sentí, bueno, ahí fue como, Dios. Pero porque lo arrastramos mucho. Claro, a veces el teórico, claro, si no le metes en plan no, a saco de... Nada, claro. Está a la esquina, no hay problema. Y hacemos una paradita cuando puedas, y aquí a la derecha, por ejemplo. Y ya pedimos una parada aquí a la derecha y simplemente con detener el vehículo en condiciones, Lara tendría el simulacro aprobado. Así que bastante bien, buena sensación de seguridad, buen control de espejos. Bien, está bien, ahí apurando un poquito. Y veis lo importante que es no Perfecto. Despistarnos pues en ningún momento de la prueba. Segundito. Bueno, espero que os haya gustado. No se os olvide el like, el comentario. Y nos vemos, gente. Encendida la de arriba, paro la de fuera. Pues nada, te comento cositas, ¿vale? Lo que de... en general estoy muy súper guay, tío. En general muy bien, ¿eh? De verdad que sí. Me ha gustado mucho cómo lleva el coche, con bastante seguridad, miras bastante los espejos y la glorieta, estás muy pendiente de lo que ocurre por la izquierda, que eso es fundamental. El cambio de marchas, es normal que a lo mejor de ser un coche bastante diferente al vuestro, pues metías las marchas quizá un poquito pronto, para lo que es este coche. Para el tuyo puedes llegar a estar bien, pero para este quizá algunas un poquito antes de lo que tocaba. Pero eso no lo voy a contar porque es normal que no te salga todo el coche. De... Es solo para que lo tuvieras sí. en cuenta. Pero ya te digo, sensación general de seguridad, muy buena. El coche lo lleva muy bien y no tienes ningún tipo de miedo ahí solo. Es que me da mucho miedo porque no, imagínate, empieza a equivocarme. Y la gente, el carnet lo regalan, o es que, y esta que no, yo no, que sé, no. que es un peligro, ¿sabes? No, de verdad, peligro para nada. La gente lo va a apreciar que muy bien. No, igualmente, aún me quedan un montón de cosas por aprender. Bueno, pero no he intentado hacerlo lo mejor posible. Sí, no, de verdad, yo estoy muy contento en esa. Cuando te has puesto a hablar mucho, en plan, hostia, qué falta es, no sé qué, no sé cuánto, es cuando ha llegado algún fallito, pero vamos a un poquito en orden. Vale. Aquí, la única recomendación que te digo, cuando has hecho el, que has dicho, necesito un tercer stop, ¿verdad? Sí. Bien,
porque ha sido, porque tú has ido a hacer el segundo stop sin valorar de que te venía un coche por la izquierda, que te ha hecho parar antes de que tuvieras visibilidad. Y sí, entonces luego dices, vale, es que ahora no veo, busco el tercero, que ha estado bien buscado, pero tienes que haber observado que ese coche te venía, porque no lo has molestado, pero te puede pasar que te ponga una detención innecesaria, porque si tú hubieras visto ese coche, realmente no te hubieras movido y hubieras hecho dos stops únicamente. Claro. Es lo que nos ha fallado un poquito, es una faltita leve, ¿vale? Pero que lo tengas en cuenta, que la gente lo sepa, que si estoy para hacer el doble stop, si viene alguien, me espero. Pasa al coche que viene, entonces ya hago el doble stop en el sitio donde realmente lo necesite, claro, o sea, crea que pueda ya ver bien. Claro, o sea, que ha sido algo leve, pero para tenerlo en cuenta, ¿vale? Simplemente eso. ¿Eso contaría como falta? Puede ser una falta leve por detención innecesaria, pero bueno, lo podemos dejar casi que nada, porque realmente te venía un coche en un examen, puede ser que no cayera falta, por eso, ¿vale? Vale. Porque realmente venía un coche, a lo mejor no te la ponen como innecesaria, solo para que lo tuvieras en cuenta. Luego, ha habido un peatón. Un peatón, ¿dónde? Que yo y yo nos hemos mirado ahí diciendo, ¿ha caído un peatón? Espera, ¿sí? El micrófono. Sí, vale. Cuando estabas hablando mucho. Correcto, entrabas al parque de la paradora. No sé cuál es. Ay, no sé decirte ahora. Cuando has girado a la izquierda, recto. Sí, cuando has girado a la izquierda de la Avenida de la Libertad, que ha sido recta, pues un poquito más para adelante, en el que había un parque, había una mujer con un carro. La he visto. Justo esa. De hecho, si lo ves en el vídeo, creo que he dicho, ay. Pero era porque pensaba que el de ellos estaba en rojo y el mío en verde. Claro. Entonces como que pensaba que lo había hecho bien, ¿sabes? Claro, no, ahí no había semáforo. Era un cruce sin semáforo. Vale, vale. Pero bueno, pues no ha habido peligro. No es que diga, bueno, es que cuidado, que si la matamos. No, tampoco, no había pasado nada. Falta. No se acaba el mundo. Es falta. No, claro, tenía intención y estaría un metrito. Vale la pena, en esas cosas hay que dejar pasar, pues si no, vale, se nos puede liar. Luego en el siguiente cruce, sí que, el peatón del otro lado, sí que a lo mejor, si lo hubiéramos observado, no nos quedamos en medio. Pero realmente no has molestado a nadie. Entonces, si no se molesta, no viene un coche y le haces parar, tampoco es falta, ¿vale? Bueno, no se queda ahí. Del examinador, yo creo. No, es falta, no es falta. O sea, si tú no molestas en un cruce, vale, no pasa nada. Es como lo de quedarte medio de paso de peatones. Si no molestas, bueno, pues es lo que te lleva. A veces la suerte nos puede ir acompañando, a veces que no, pero ahí nos acompaña un poquito. Sí. Y luego, pues el intermitente ese que hemos tenido en... En el CDS, ¿no? En, o sea, en el giro de la cuesta. Correcto, ¿vale? Pero es lo único que hemos tenido. Así como faltas, vale, lo del stop, si acaso, pero no es ni falta, tendrías el peatón, que sería un deficiente. Y luego, pues eso, la observación quizá en el peatón que te has quedado en medio, pero podría no ser falta, depende un poquito ahí. Pero como faltas objetivas, el peatón y el intermitente. Vale. Entendemos, con el simulacro estaría aprobado. La sensación de seguridad es buena, de verdad que muy bien. Y lo que te he dicho, pues ningún miedo a ir sola con el coche, porque realmente lo hace bastante bien. A ver, claro, pero es que ahora no iba sola, encima iba con un profesor. Bueno, pero yo no. Que tiene pedales. Pero yo no toco nada, ¿vale? Pero tú te puedes sentir segura. Pero, la verdad. Sí, y yo para no haberme. Y me he metido por calles que nunca claro, me. Claro, tú piensas la sensación que tú has creado en mí. Es decir, vale, yo me he montado en el coche contigo, no me he montado nunca, lógicamente, en un coche contigo, y yo me he sentido seguro. Y eso, y si tú ya creas eso en una persona, quiere decir que el coche lo lleva bien. Vale, me alegro. Yo me llevaría eso siempre. Esto me ayuda con mi proceso de claro. quitarme el miedo. Sí, no te lo digo por decirlo, que es así. Yo me he sentido bien en el coche, en ningún momento he dicho, ostras, que cuidado que se come esto, come lo otro. No, todo muy bien, o sea que la saca partido a los 8 meses. Qué guay. Pues nada, gente, de verdad que espero que os haya gustado el vídeo. Yo también. Cómo lo ha llevado Lara el coche. Os recomiendo mucho su canal. O sea, yo creo que todo el mundo que se saque el carnet, mínimo tiene que meterse en su canal. Correcto, correcto. Y no hemos comentado porque al final se me ha escapado un poquito al principio, porque Lara también está muy activa en las redes sociales y me gustaría que contara ahí un poquito como que lo que haces antes. O no te lo cuento. Espera que se ha parado. ¿O no lo cuentas? No se ha parado. Está bien. Vale. Nada, yo lo que hago es, bueno, antes hacía más YouTube, empecé por ahí. Después Instagram, al mismo tiempo tal, también fui creciendo. Luego ya, realmente TikTok cuando era musical y ya le daba. Claro. Pero bueno, a día de hoy hago todo. Hacía Twitch hasta hace poquito y también YouTube intento ahora como retomarlo un poco, porque es verdad que voy subiendo vídeo cuando me apetece. Claro. Y nada, mi contenido es de todo tipo. No tengo una categoría específica. Y ahora me estoy enfocando más también en la salud mental, en el crecimiento personal y todo eso. Lo dejaremos un enlace en la descripción para que la gente también te pueda seguir y vea un poquito pues todo lo que hace, ¿vale? Que sepa aquí, conozca un poquito más a Lara. Y a Joel, que lo tenemos aquí cerquita también. Y nada, gente, espero, como he dicho, os haya gustado. Dejar ese like, ese comentario. Suscribíos, por supuesto. Y nos vemos, gente. Chao.